Hello, hello, good evening, everyone. Hello, teacher. Right, so. Buenas noches, Ana, compañeros. Yeah, good evening, everyone. Good evening, teacher. Yes, Thursday. Evening, right. We made it to Thursday. Okay. El compañero Zulma apenas le ve la cabecita. Cabal. Hoy sí, hoy ya la vi, hoy sí, ya la vi. Hoy sí va. Hola, oh, hola. Good evening. Good evening, Anayansi, Mr. Efrain. Hello, sir. Good evening, teacher. Okay, so let's do something over here. Hagamos algo. Let me share with you the screen of the platform. Okay? Because I want to show you something. Les quiero mostrar algo de la plataforma en estos momentos. Así que permítanme. Let's see what's up. Okay, one second. It's a half day today, right? Está bien caliente. But anyways, yeah, I know. You know, that's why over here I got some water and right here I got coffee. So I have both, right? To survive. Yeah, because I know it's 2 hours I spent here. Son dos horas, perdón. Okay, one sec. Perdón, this is just a friendly reminder. I know Mr. Francisco, your last name is Rodriguez, right? Right? So, teacher. Yeah, your last name is Rodriguez, right? Rodriguez Hernandez. Rodriguez, yeah. Hernandez, yes. Let me use your, can I use your graphs as an example, sir? ¿Puedo ocupar su your progress? Yes. Right. Yes, okay. Teacher, no problem. No, yes. Problem. Okay. Thank you, sir. Let's see what I can do. All right. So one second over here. Les menciono esto porque mañana viernes nos solicitan, como les dije la vez pasada, actualizar el sistema y cuadrar, ¿verdad?, sus notas, ya que vamos prácticamente a punto de terminar la segunda semana. Ok, entonces estoy viendo sus notas, el consolidado, and then, yeah, good job, Mr. Rodriguez, because you completed everything already. Yeah, thanks. That's great. Yes, and at the same time, you participate, you are in class, and I see that you have a great attitude, just like everybody else. Miro que tienen buena actitud, igual que los demás, thanks, compañeros. Thanks. O sea, no nos quedamos sobre el hecho de, okay, ya. O sea, no lo vemos como solo un requisito, sino que en realidad sí, miro. I see the attitude that you really want to learn English, and that's what you're supposed to do. ¿Verdad? De eso se trata. Entonces, permítanme. All right, here we go. Nice. Mr. Balta, how are you, sir? Okay, so as you can see, this is Mr. Rodriguez.
platform. Good evening, teacher. The progress. Good evening, sir. And as you can see, he already completed homework number one. You can say, Mr. Francisco, doy tutoría, ¿verdad? Sí. Just kidding. For free, for free. For free, yeah, for free. I forgot to say that, right? For free, right? Yes, ad honorem. Okay. Nice. So homework number one was completed already. Homework number two, you see, it shows 100%. Homework number three, it's 100%. And then homework number four is 100%. And then we have the average, of course, ¿verdad? La constante es el 100%. Okay. And then we have the midterm exam, it's 100%. The final exam, it's 100. And then as a total, tenemos que el 30%, it's homework. Es decir que the four homework assignments are 40%. Perdón, 30%. Las tareas valen 30%. The midterm exam is 30%. And then the final is 40%. This means that if I were you, I would try to get a good grade on the final exam. All right? ¿Verdad? Porque el examen le da 4 puntos y luego cada uno de los otros midterm and the four homework assignments, they just give you 30%. Si usted se inclina por el final exam y por el midterm exam, solo aquí ya tiene 70%. Significa que si usted completa las tareas y la completa el 80%, usted ya pasó, o sea, ya cumplió el requisito de la plataforma. Okay. Si usted es como calculador y dice, ok, yo estoy muy ocupado y no voy a lograr tener el 100%, pero por lo menos you do the midterm exam, the final exam, and then some homework. Si ese es el caso. Si no, caso ideal, the ideal case scenario, Mr. Francisco Rodriguez, he already completed the four homework assignments, the midterm exam, and the final exam over there. In total, he has 100%. Es decir que usted, Mr. Francisco, ya tiene uno de tres chequecitos o de tres requisitos. All right. The other one, you're just still working on this one. You know, every single day you do your best. Haces un mayor esfuerzo to be in class because you have many things to deal with. Tiene muchas cosas que lidiar. You have family, you have work, you have problems, you have bills to pay, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Right. Without taking into account, sin tener en cuenta, ¿verdad? Our health, a veces, descuidamos a veces en la cuestión de la salud. But in your case, sir, y no que le esté tirando flores, ¿verdad? But in your case, you told us yesterday, nos comentó el día de ayer, y los días anteriores que trata de hacer ejercicios, so you go running, etcétera, etcétera. Entonces, la gran mayoría de mortales no somos así. Como el meme, ¿verdad? Vi, sé como José. Entonces, no, me cuesta, por ejemplo, levantarme temprano para hacer ejercicio. Sometimes I do it, sometimes I don't. All right. Después de este pequeño comercial, lo que les quiero decir es motivarlos a completar solamente la segunda barrita, ¿verdad? Y si usted se anima y dice, ok, voy a hacer el midterm exam, go ahead, please. Do it. Don't worry about it. La plataforma le permite as many chances as possible, ¿verdad? Tantas oportunidades como usted lo crea. And let me ask you, Mr. Rodriguez, any advice, any suggestion that you could give us, let's say, like, for example, you can tell us, y para utilizar quizás como los imperativos, como sugerencia, nos puede decir, be careful on, I don't know, the midterm, or try not to do this, or, all right? Mm-hmm. Tal vez se nos da un par de consejos. Bueno, in Spanish or English, that doesn't matter, de la plataforma. Ah, bueno, la sugerencia sería de que, bueno, claro, lo que usted dijo anteriormente, de que deben permanecer motivados y a la clase, como también a llenar todos los exámenes, ¿verdad? Las clases correspondientes a la semana. Sí. Y lo que les aconsejaría es que vayan prestando atención a las clases para poder responder perfectamente lo que corresponde a las preguntas que aquí están destinadas. Uh-huh. Deben de hallarle lógica. Ajá. Uh-huh. A veces son detallitos, ¿verdad? Que una coma, que una palabrita, que... Exacto. Ajá. Entonces, como decían, un pequeño espacio ahí que no existe. Ajá. Un espacio. Yeah. Una comilla arribita, ¿verdad? Entonces. Sí, sí. Uh-huh.
Sí, si usted compara, Mr. Francisco, if you compare the platform with the exercises that you do in class, which is more difficult? ¿Cuál es más difícil? O more challenging, es decir, más desafiante, digamos. ¿Cuál es más? Repito, por favor, Blas. La pregunta es que if you compare the homework assignments, including the midterm and the final exam, si usted compara las actividades de la plataforma with the activities we do in class, con las actividades hechas en clase, which ones are more challenging o las que le tienen que poner más cuidado? Si usted me dijera, ok, métase a clase porque en la clase va a haber quizás un nivel más bajo, un nivel igual o un nivel más alto. Eso, su perspectiva, ¿verdad? Ya que completó los ejercicios. Ah, bueno, la clase es súper importante, claro, definitivamente. Sí. La ventaja del examen, del midterm y del final exam es que es un repaso simplemente de todo lo que ya se vi. Incluso coinciden muchas preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si responde perfectamente las secciones, pues va a resolver bien fácil. Uh-huh. El resto. Ahí está. Entonces yo creo que el reto más que todo es llegar a clase, ¿verdad? Be in class. To be in class, yes. And sometimes it doesn't depend on you, right? No depende de nosotros, sino que it depends on many factors, right? It depends on, ¿verdad? Esa frase la vamos a poner el on siempre. It depends, siempre con la S, on, separado. Depende de, it depends on my family, my job, my tasks, etcétera, etcétera, right? So, yes. Good to see you, Rocío. We missed you yesterday. Yo andaba, como siempre cuando se unen, yo ando así, ¿verdad? Entonces, así como, vigiándolo, ¿verdad? Así a ver quiénes están. Nice, Mr. Cesar is over here. Sarai is just joining. Ya va a estar lista para activar la cámara, and then we start with her. Me voy a hacer la costumbre comenzar con un repaso, a review of the grammar, all right? And then we take it from there. So let me just one sec come over here. And here we go. La letra va a parecer un poquito pequeña de lo que les voy a compartir. But let me also send it to you through WhatsApp, okay? Les voy a mandar, un acceso le llamo enlace, ¿verdad? Entonces, para no decir link, porque si lo digo link, ya los de YouTube ya dicen, ok, está mandando algunas cosas. Entonces, les digo material o accesos. This is the one I'm going to be using right now to, let's see, give you a review. Este es lo que vamos a utilizar en estos momentos por los siguientes 5 o 10 minutos para que yo les brinde un repaso breve de lo que vimos ayer. Ok. So, and that's what we're going to do right now. So, let me just one second. El consejo es, of the advice is, open it up and then let's see over here. All right, so open it up and then we take it from there, ¿verdad? Usted puede seguirme lo que yo le voy leyendo, le voy traduciendo viendo la pantalla. You can see my screen or you just can look at your cell phone or your own screen. Okay, feel free. All right, feel free to, you know, go up and down, you know, scroll this one. Okay. I will say the explanation in English first, and then I will be providing some translation if necessary. All right. Digo la cuestión en inglés y luego, si es posible, hago la interpretación. So that's okay. Doesn't really matter. También tenga la confianza de preguntarme, and then you can ask me. So, Jose, you can call me Jose, Mr. Alfaro, teacher. All right. Pregúnteme, all right? Ask me. So, giving commands, or like Mr. Raúl said yesterday, consignas, right? Is that the correct word in Spanish, Mr. Melendez? Consignas? Yeah. Yes? Yes, consignas, commands. Oh. Okay, consignas, right? Yes, because I was looking for the right word to translate this word in English, porque no es lo mismo decirle una instrucción, una orden, pero una consigna es el 100% equivalente a un command, all right? Because that's what you're being told, eso es lo que le dicen usted en su trabajo. Como tiene acceso a esto, lo puede hacer más grande. Yo por cuestiones de derechos de autor, ¿verdad? No lo puedo hacer más grande. Entonces,
giving commands, es decir, dar consignas en English, is quite simple, es muy sencillo. We can use this form to give instructions. Lo ocupamos, como les dije, ¿verdad? Para dar indicaciones, instructions. Un sinónimo de instructions es directions, all right? Directions, okay? Instructions or directions. Orders, for example, if you're in the army, right? So you're gonna get orders, right? You're gonna get orders from your superiors. Superiors, superiores son superiors, right? Superiors. And commands, consignas, or requests, peticiones o solicitudes, right? Requests, okay? Requests. Let's take a look. Giving a command to someone else, okay? Dándole una consigna a alguien más, okay? Y decimos, in English, whether you are giving a command to a single person, en inglés, ya sea que usted le está dando una consigna a una sola persona, or to a group of people, o un grupo de personas, the form is the same. Es la misma forma. Yo les puedo estar diciendo, to all of you, right? I can tell you, go to page 14. No necesariamente le tengo que decir, Mr. Efraín, or Mrs. Portillo, go to page 14. Pero si lo quiere hacer personal, si lo hace personal, you have to mention the name, ¿verdad? And since I know, y menciono a Mr. Raúl, porque yo sé que él dijo que tiene un hijo, right? And he's about to be a graduate, ya se va a graduar from high school, right? What's your son's name, sir? What's your son's name? Yeah. What's the name of your baby boy? Pablo. Pablito. All right. Pablo. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ah, no, ese es otro. Sorry. Lo siento, ese es otro. Yeah, that's something else, right? Yes. Pablo Enrique. Pablo Enrique, right? So you call it Pablo, right? What is something, Mr. Raúl, que es algo, what's something that you keep on reminding your son about? ¿Cuál es el consejo quizá que usted le da o algo que usted así le machaca, si lo puede compartir, digamos? Bueno, algo que le digo es que si va a hacer algo, que lo tome en serio, uh-huh, y que sea responsable, que lo tome con responsabilidad, que no lo tome a juego, uh-huh, que cuando es hora de jugar, jugar, cuando es hora de estudiar, estudiar, cuando es hora de hacer tareas, tareas, etcétera. No es un mal estudiante, se defiende muy bien. Lo único que es dormilón. Igual como que todos. La mayoría de los hipotes, ¿verdad? Pero bueno, así crecen. Así he escuchado yo que crecen, ¿verdad? Igual que los niños. That's good. Entonces ahí yo puedo recatar que usted me dice be responsible, right? Yes. ¿Verdad? Just to give an example over here. Entonces usted le dice, Pablo, Emil, mentira, Pablo Enrique. Pablo, be responsible, all right? So take things seriously, right? Tómese correcto, las cosas que tome las cosas en serio. Exactly. Y de hecho, ¿verdad? Por eso es bíblico, para, o sea, lo que se dice, o sea, hay tiempo para todo. Eclesiastes. Uno es desordenado, that's what happens. Or that's what, thank you, sir. Appreciate your feedback over there. So if you want to make it personal, you have to mention the name, right? And obviously, that person you are speaking to, ¿verdad? Obviamente, la persona que usted le está diciendo, le dando un consejo, ¿verdad? Una solicitud. You have it in front of you, or if you're like in the computer, you are texting someone. Usted está enviando un correo, you're sending an email, or you're texting someone, un WhatsApp, ¿verdad? Or a phone call over there. En los trabajos de usted, hace tal cosa, decirle acá tal cosa, ¿verdad? Hacer la solicitud, o like you want to say whatever, right? Request es solicitud. So let's continue. Entonces la forma no varía. We just use the infinitive form. La forma infinitiva es la del verbo que lleva el to do, to go, to have. Pero en ese caso yo le voy a decir la forma básica de un verbo, o sea, un verbo sin nada más, sin ningún adorno, sin ningún sujeto, without anything else, without anything else. Entonces usted comienza de golpe,
Do it. Go. Be responsible. Take things seriously. Okay. Etc. Without to and use of, sin el sujeto y sin el verbo, les, perdón, y sin el tú les está diciendo. Por eso que aquí está así, miren, entre comillas, right? So, here is how it works. Aquí está cómo funciona. Below, es decir, aquí abajo, is an example of a regular sentence with the subject and the verb. So, the name of this person is Ned. We're going to call him... what name should we give him, right? So we can remember over there, right? ¿Cómo le ponemos a este señor, right? Aparte de Ned, un nombre así salvadoreño. Salvador. Pepito. Excuse me? Juan Carlos? Pepito. Pepito, yes. That's a great one, right? De hecho, Pepito es José, creo yo, ¿verdad? Entonces, so, entonces, Pepe gets on the plane, all right? This coming Holy Week, this coming holidays, just 2 weeks around the corner, ¿verdad? Viene la Semana Santa, 2 semanas, okay? And then he gets on the plane, ¿verdad? Se sube al tren, al avión. Y aquí mucha gente se lo toma literal, ¿verdad? Se sube al avión y no se va. That happens sometimes. En los pueblos pasa más. Yeah, honestly speaking. So, Ned gets on the plane. Now, if we want to tell Ned to get on the plane, ¿verdad? Usted es la azafata o el azafato o como se llama, sobrecargo. We use the command form with no subject and the verb in the infinitive. Y aquí yo voy a tomar el atrevimiento, quizás la broma, y tristemente o como sea, pero if you take the public transportation here in El Salvador, si usted aborda las unidades de transporte público, le dicen, súbase, va vacío, right? And then le dicen, tópese, y usted ya sabe lo demás, ¿verdad? ¿Qué le dicen? ¿Ok? Entonces ahí le están diciendo, ¿verdad? Una consigna. You do it, pues, right? Don't be afraid, right? That's what they say to you, ¿verdad? Para por lo menos contextualizar, right? To give you the context about this. Entonces, we use the command. This means that the verb will be the first word of the sentence, ¿verdad? Creo que esto es bien clave, right? Right? The verb será, will, si usted le agrega will a una oración que usted pone sujeto, verbo y predicado, y le pone you will, está diciendo el futuro. Okay. En lo primero en los commands, y quizás estoy redundando en esto, pero creo que it doesn't really matter. The verb is the first word of the sentence. Lo primerito es el verbo. Okay. Try not to, don't forget to, etc. Entonces la forma de la consigna es, or command, o la sugerencia, you know, suggestion, order, request is get on the plane. Okay? Trépese, right? People say that, right? All right? That's what people say. So, let's see. Notice that there is no subject before the verb and we remove the final S from the verb. Le quitamos todas las conjugaciones a esto. If we want it net, if, si queremos que Pepito, to be sure, we are talking to him, we can use his name at the beginning or the end of the sentence. But it will always be separated by a comma. Si usted quiere escribir el nombre del muchacho, for example, Mr. Meléndez, if you want to talk to your son y le decís, mira, Pablo, ser responsable, o solamente le dice, tenés que ser responsable, o ser responsable, está implícito. It's up to you. Grammar tells us, la gramática nos dice que if you write it down, si usted lo escribe, le va a poner una coma, ¿verdad? All right, just like this. Okay, Pepito, get on the plane. Get on the plane, Pepito, right? Etc. If we want to be polite, we can also use the word please. Y esto yo se lo recomiendo. No está de más ser cortés, okay? O tratar a la gente bien. Entonces, we say please, por favor. Polite. Esa palabra, polite, means cortés, polite. How do you say polite? Okay. And Pepito, please get on the plane. All right.
Please get on the plane, Pepito. Okay? Here are some commands. Notice that the verb is always in the infinitive form, ¿verdad? Fijémonos que el verbo siempre está en su forma básica, ¿verdad? Que es the infinitive form. It does not matter, no importa, ¿verdad? Si usted dice, ok, no, la verdad que no hay importancia, ¿verdad? No hay problema, usted dice, it doesn't matter. All right? It doesn't matter. O usted puede decir, it doesn't really matter, o una forma sin contractar para decir, it doesn't matter, or it does not matter, I'm sorry. No importa. It doesn't matter if we are talking to one person or to a group of people. Igual, lo mismo, no interesa si está hablando solo a una persona de forma directa o le está diciendo a un grupo de personas, right? ¿Verdad? Como en un concierto, right? Like you know, put your hands up, le dicen, ¿verdad? Put your hands up, ¿verdad? Right? Like that. That's what people say. Okay. So, clean your room, boys. Limpien el cuarto, niños o muchachos. Angela, answer the phone, please. Right? Y le dice, solo soy la sirvienta, le dicen, ¿verdad? Responde el teléfono, ¿verdad? Le dicen, under this one. Help me carry these boxes up the stairs. Ayúdeme a cargar estas cajas, ¿verdad? En las escaleras. The stairs, las escaleras, right? Carry, obviamente, es cargar. Walk down the street for 2 blocks, then turn right, ¿verdad? Aquí le está dando una dirección, ¿verdad? Que se ubique, ¿verdad? Por ahí por el palito mango, enfrente de camino 2 cuadras, right? That's what they told you. Okay. Get out of bed, Paul. Esta frase, aprendámosla, learn this. Usted le dice a su hijo, right? Me dice Raúl, y lo ocupo de su ejemplo, ¿verdad? Levantate, ¿verdad? Get out of bed, Pablo, right? Levantate. Lo empujamos, ¿verdad? O, like we said in Spanish, you know, we push, right? Lo puyamos. or you pull the blanket, right? Le quitamos la sábana, right? We pull the blanket over there. So, all right. And you see, like this one, negative commands. What do we do? Le agregamos el don't, right? Pero esto, como dijo Mr. Nelson, I think it's Hernandez, his last name. Yes, para ser menos pedrada, ya no decimos don't do it, ¿verdad? No lo hagas, decimos try not to, all right? Remember, try not to. En este artículo no está lo que vimos ayer de try not to, porque eso no es muy común. Usted utiliza el try not to forget, cuando en realidad sí tiene la conciencia de decir, ok, vamos a suavizar el mensaje, ok? So we want to make it more polite over there. Okay, so when we want to tell someone not to do something, cuando le queremos decir a alguien que no haga algo, we simply add don't, right? Before the verb. So don't smoke. It's very bad for your health. No fume, por favor. Okay. Here are some examples. Okay. Don't forget to call me after work. No se le olvide llamarme después del trabajo. Don't take the highway. There is too much traffic. ¿Verdad? No se vaya por el ejército, voy a hacer por agua caliente, right? So, that one, right? Don't take the constitución, right? Because in integración, there is a lot of traffic over there, right? The roundabout. Do not park your car on the grass, please, ¿verdad? No estaciones su auto en la grama, right? On the grass. Don't use too many plastic bags. Si usted va al, if you go to the supermarket, de hecho, despensa de Don Juan, they're not giving you plastic bags anymore. Yo creo que ya no le están dando bolsas plásticas, right, en la despensa. So that's why they're telling you don't use too many plastic bags. No utilice demasiada, ¿verdad? Too many. They are bad for the environment, all right? Kids, don't fight. Typical, right? This is very typical, ¿verdad? Se están matando los niños. And then the parent, el papá o la mamá, tells them, kids, don't fight, right? Or let go your brother or your sister, right? Or don't punch him in the face, ¿verdad? No lo golpee, right? Things like that. Or get up, levantate, or levantes, right? Get up. People say that. Or if you want to be part of actions, y que usted quiere ser parte de la acción, le va a poner let's, ¿ok?
When we want to make a suggestion to a group of people and we are including in that group, cuando le queremos hacer una sugerencia a un grupo de personas y nosotros somos parte de ese grupo, we have to say let's, right? Like, let's do it, right? Let's do it, right? Let's go. Hagámoslo, people say, right? Let's do it. Vamos. Okay. This is like giving a command to a group of people and to ourselves. Es como darnos una consigna a todos, ¿verdad? Y, and we often use it when we are making a suggestion for ourselves and one other person. Casi siempre se ocupa cuando es una persona más y usted, ¿verdad? Somebody else and you. It's a beautiful day. Let's go to the park for a picnic, all right? It's a beautiful day, right? Let's take a moment to think about this before we give them an answer, ¿verdad? ¿Es su trabajo usted dice? No. Detengámonos un momento antes de darle una respuesta. Okay, this one. Let's take a moment. Considerémoslo un momento, all right, to think about before we give them an answer. Let's finish this project before lunch, ¿verdad? Metámosle, dice usted, ¿verdad? Terminemos esto antes del almuerzo, all right? Let's finish this. Okay, this one. Let's finish this project. Let's go to the supermarket this afternoon, ¿verdad? You tell this to your wife, your husband, or someone in the family. Your mom, decía su mamá, vamos al super, ¿verdad? En la tarde, right? On Sunday. Let's go to Los Planes, right? This coming Sunday. Let's get married. Ah, y muchos le huyen, ¿verdad? Let's get married, right? That's okay. I mean, that's your case. You know. This one. Okay. And esto no se aplica, la verdad, pero si usted quiere decir, let's not have chicken, no hagamos almuerzo, no aplica, la verdad. Don't make chicken, dice usted, etc. Okay, do you have any questions, my friends? All right. ¿Alguna consulta? Any questions over here? Voy a mencionar nombres solo al azar. Cesar, Mr. Efraín, well, let's see, Rocío, Nayansi, any questions? Anything I can help you with? Or if it's everything clear, so we should move on. All right? Cesar? Everything clear. Hello? Yeah. Do you have any questions about this? Or una consulta? No. So we're good. Estamos bien. Yes. All right. Thank you, sir. All right. So now let me ask you, Miss, let's see, I don't know, Susana, are we okay? All right, thank you. Mr. Douglas, Mr. Efraín, Mr. Balta. I'm just mentioning some of the names because, porque son los que tengo así como más a la vista. Acerca de todo, ¿verdad? Estas consignas, all right? Any questions? No, teacher, ninguna. So, we're good, all right, estamos bien. Okay, thank you, sir. And let me just ask you, Mr. Efraín, do you have any questions for me, sir? No question. No questions, sir. All right. Thank you, sir. Appreciate your feedback over there. So let me stop sharing this. And now let's get to work, ¿verdad? Si se fijan, yo, la vida de un profesor, ¿verdad? De X materia o de ustedes, de los papás, es de dar consigna, ¿verdad? Toda la vida. Por eso yo les digo, let's get to work, ¿verdad? Trabajemos entonces, ¿verdad? Let's get to work. Me incluyo. Okay. One second, please, my friends. Hold on, please. Let me just go back over here. Okay. Ya para cerrar el ciclo de esto, ¿verdad? This is what I have for you. All right. Here we go. So imperatives are used for, and we use instructions to tell someone how to do something. Ocupamos las indicaciones para decirle a alguien cómo hacer algo. We usually use imperatives. They do not sound too direct in this context, ¿verdad? No suenan muy directos, ¿ok? Ocupamos esto para cuatro cosas, permítanme. Ocupamos esto para cuatro funciones prácticamente, four uses. Advice or suggestion, ¿verdad? Para consejo o sugerencia. Recommendation, para una recomendación, ¿ok? Instructions or directions. Commands or order, para consignas o órdenes, perdón.
There is a way of making commands sound more polite, ¿verdad? Hay una forma de que esto suene más cortés. We can add please, o la mente le agregamos please, at the end of what we say. Le agregamos al final, or it could be at the beginning, right? So it doesn't really matter. All right? This is all I gotta say about this. So, and then let me continue with the class. So, the word of the day, Thursday, March 11, 2021. Si ya les compartí esta palabra, I just want to remind you, remind you again about this. If this is the first time you see this phrase, wet blankets, I'm gonna ask somebody over here. Todavía no lo busquemos en el buscador, perdón, en el buscador, les iba a decir bien, presidente, me sentí. Todavía no hagamos la búsqueda en el traductor. All right, so don't do it. Let me ask. Let's see. I'm going to ask you, sorry. Any idea what wet blanket means? ¿Alguna idea de lo que significa lo que está en rojo? Wet blanket. ¿O alguna palabra que usted identifique? Wet blanket over there? No, right. Okay. That's okay. Don't worry about it. Yes, Anaya. Blanket, yo he oído como que son sábanas. That's correct. That's correct. Okay. Será cuando un niño se orina, right? When they pee the bed. Maybe. All right. Maybe, right? But no, I'm afraid that no, it's not close to that. Okay. No se acerca a eso. I'm going to ask somebody else over here. Miss Zulma, any idea? Sin buscarlo, ¿verdad? En el traductor. Yet, right? Yeah. Please, don't cheat, right? No hagamos trampa todavía. All right. Yes. Yo no tengo idea, teacher, qué significa. No, that's okay. That's okay. Solo estoy sondeando, ¿verdad? Let me ask over here. Okay. Mr. Teacher, blanket no es como húmedo o mojado. Ah, ahorita, de hecho al revés. Wet es húmedo o mojado. En blanket es lo que dijo Nayansi. Sábana. Y si une las dos cosas. Sábana mojada. Yeah, but in this case, estamos hablando de un dicho y como es un idioma, las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Yeah. So in this case, it's the following, all right? Take a look at this, please. A person who spoils other people's fun by failing to join in with or disapproving activities. Quizás estamos un poquito más perdidos, right? With this one, but that's okay. Si me traducen esto, please. If somebody would like to translate that, please. Spoil, yes? Desaprobando. Yes, pero digamos toda la frase como una interpretación, así como cuando miran que entregan los Oscars, ¿verdad? Y de repente está alguien interpretando. So what would be the meaning of this statement? ¿Qué sería como lo que estoy dando a entender en ese enunciado? Let me help you a little bit. A person, sorry. All right, spoils means alguien que arruina, okay? Spoil, all right? Arruinar, spoil. Una persona estropea la diversión de otras al no unirse o desaprobando sus actividades. Nice, nice. If you didn't do it with the translator, good job, all right? But if you also do it, good job to you and the translator, ¿verdad? Buen trabajo para usted y para el traductor si lo hizo ambos. Si lo hizo usted, nice. That's okay. Exactamente. Una persona, ¿verdad? Entonces, since some of you are very creative, somos originales, what would be the proper translation for the word wet blanket? Si ya lo buscó usted en el traductor, that's okay, right? ¿Cuál sería la traducción o el equivalente adecuado para estas dos palabras, wet blanket? En este contexto, ¿verdad? Alguien que arruina la diversión. Yep. Agua fiesta. No. Agua fiesta, sir. You got it. You got it. Yes, Juan Carlos.
So a wet blanket is someone who doesn't like to dance cumbia, right? If that's okay. If you don't like it, don't worry about it, right? Okay. So wet blanket, wet blanket. No tiene nada de significado, no tiene nada que ver con las dos palabras, ¿verdad? Separadas o juntas, o sea, nada que ver. O sea, si yo le digo adivine qué significa, no, que esto por el contexto. Okay? Because of the context. So let me give you an example of it. Otro significado, another meaning of wet blanket is a negative person who tends to ruin other people's good times. O sea, una persona que le arruina, ¿verdad? La fiesta, literalmente. Don't be a wet blanket, ¿verdad? No sea agua fiesta. Don't let Pepito, ¿verdad? Porque es Joseph. Come on the Vegas trip, he's only going to be a wet blanket and take the fun out of everything, ¿verdad? Puse Las Vegas ahí, ¿verdad? Because what happens in Vegas stays in Vegas, right? Apparently, right? Okay, so now take a look at this. All right, now let me ask Mr. Efraín, would you help us read, nos ayuda con la imagen, con todo lo que dice la imagen, with everything over there, sir. Read? Yeah, read it, please, sir. Okay. A wet blanket. Someone will ruin other people's fun. Don't invite Nicole to the party. She's such a wet blanket that shall probably just complain the time. The whole time, bye. Esta oración es bien, todo el contexto de esta imagen es algo bien gringo, vamos a decir, ¿verdad? Los gringos a veces ocupan palabras, quizás igual que nosotros o más que nosotros, sin que signifiquen algo. And one example is such. Vamos a decirle significado palabra por palabra. Y la pronunciación, a wet blanket, ¿verdad? Sábana mojada, pero es agua fiesta. Someone who, ¿verdad? ¿Quién? Alguien que arruina la diversión de los demás, right? Like this one. No inviten a Nicole, right? A la fiesta. She's such a wet blanket, right? Es una gran, no le puedo decir mala palabra ni nada, right? Pero es una gran agua fiesta. Okay. She's such a wet blanket, ¿verdad? Es una gran, así se traduce esto, agua fiesta. That she'll probably, que probablemente, she will probably just complain. Solo se va a quejar the whole time. Todo el tiempo. The whole time. Whole es todo. Right? Whole time. Y usted pone whole time. Usted le dice a su hijo. You tell your son, eat the whole food. Right? Eat the whole food. Lo ideal de un vendedor, ¿verdad? Ah, we sold all the product. Right? Vendimos todo, ¿verdad? O dice Mr. Melende, ¿verdad? Todo, ¿verdad? En la mercadería vino, right? So we got all the whole merchandise, right? The whole merchandise, right? Yes. The whole merchandise is damaged. Jesus Christ. And then, yeah, somebody's... Al seguro. Yeah. Correct. Okay. Any questions, my friends, about this? All right? Any questions, any consultations about this? Okay. Solamente quizás... Here, one question. Sorry. Yeah, go ahead, please. Frank. La presentación tiene ahora, no sé si yo estoy perdido o no la compartido. ¿Que alguien más nos confirme? Perdón, lo de hoy. Sí, lo que estamos ahorita, en esta presentación. No, de hecho, solo esta imagen no les he compartido. De ahí todo lo demás sí está en el PDF de ayer. Ajá, en el de ayer. Uh-huh. Sí, sí, que estaba buscando ahorita porque no alcanzaba a leer bien porque la parte inferior al menos me tapa la parte de... Ah, ok. No. Esto, cuando pase eso, perdón, y se lo pido a alguien más, me dice y yo le mando la captura y se lo mando al chat, ¿verdad? En ese caso... Sí, se me fue por alto, pero no, solo esto no está, ¿ok? Ah, ok, perfecto, okay, gracias. Ok, yeah, not a problem, no. Ok,
Una recomendación que le doy es, está bien, escriba todas las palabras que usted mire en la clase, llévelas de una forma ordenada, si quiere también clasifíquelas, pero siendo lo más honesto con usted, no nos vamos a aprender las palabras que o que yo diga o que usted mire, porque eso no es humanamente posible, sino que usted lo que haga es priorice las palabras que usted dice, ah, esta a la bolsa, ¿verdad? Esto lo veo como whole time, ¿verdad? Que dijo ahorita Mr. Raúl. Ok, the whole merchandise is damaged, ¿verdad? Se fregó toda la mercadería. Entonces usted ya va a saber, ok, whole time, y va a indagar, y usted va a indagar, y después me puede preguntar, y dice, ok, the whole time, ah, ok, eso es poco todo el tiempo, etcétera, etcétera. All right? ¿Verdad? Para que no se martirice de decir, ok, voy a anotar todas las palabras. Ok. Now, coming up next, my friends, it's a listening exercise. And what you're going to do is the following, Mother. So, listening. Good suggestions, right? And someone yesterday told me, okay, that you have good and bad suggestions, ¿verdad? Hay gente que nos da buenos y malos consejos. All right, just for a second, let's try to understand on your own. Let's try to understand on your own the instructions over here. Tratemos de entender, ¿verdad?, lo que nos está diciendo esta indicación, ¿verdad? Creo que todas estas palabras ya las hemos visto. Listen to people, give suggestions about three of these things. Number them 1, 2, and 3. Algo que tenemos que aprender del inglés es que ellos ocupan la misma palabra como verbo, como sustantivo, y algunas veces hasta pueden ocuparlo como adverbio, o son cosas gramaticales, ¿ok? Number no solo significa números, right? Sino que significa enumere, all right? Enumere, ¿ok? Number, right? Por ejemplo, how do you say, my friends, y esta es una pregunta general que la puede buscar en el diccionario, right? In the dictionary, how do you say regar las plantas, ¿verdad? Es decir, echarle agua. How do you say water, that? Water the plants. Yeah, water the plants. You know, like the water that you drink, you also say water, right? Like, that's what you say. In this case, it's the same example. So number then 1, 2, and 3. Entonces, you listen to people. ¿Qué van a decir estas personas, right? What are they going to talk about? They're going to give suggestions, right? Van a dar sus sugerencias. About what? About three of these things. Okay, hold on, please. Okay. All right, so... how many things do you have here in total? So how many items do you have here in total? Si alguien me confirma, how many things do you have here? Or yes? Si alguien me dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que están ahí? Esos dibujitos. Yeah. Yes, Rosie. MP4 play. Mm-hmm. ATM card. Yes. GPS system, video camera, and flash drive. And a flash drive, all right? That's why, thank you. That's why here it says there are two extra things. Why? Because you're going to just listen to three suggestions. For example, if the first suggestion is about the MP4 player, you're going to write number one, MP4 player. If the second suggestion is about the flash drive, es decir, la famosa USB, no dice USB, sí puede decir USB, pero lo más acertado es decir flash drive. And if the third suggestion is about the GPS system, you're going to write a number three. En nuestro caso, como es más, un poquito más complejo, no vamos a poner solamente el número. Entonces, lo que yo les pido es lo siguiente. Escriban las palabras, ¿ok? Escribamos el nombre de los objetos. Y en cualquier orden lo puede escribir. O si usted
Gusta, from left to right, de izquierda a derecha. So MP4 player, ATM core, ¿verdad? Como una lista, ¿verdad? MP4 player. Luego en la siguiente línea, ATM core. On the next line, GPS system. Next line, video camera and flash drive. Creo que ya lo escribieron. Y ya cuando usted lo escriba, solamente le pone el número cuando yo le ponga el listening, ¿ok? Let me ask, Claudia, voy a elegir solamente así al azar para que ustedes corroboren lo que vamos a hacer. Dígame, Claudia, en Spanish or English, en el listening. Solo que nos dé retroalimentación de la de qué consiste la actividad que le voy ahorita a poner de listen. Okay. Bueno, tenemos que enumerar de acuerdo a lo que diga el listen, cada una de las de los aparatos que aparecen allí. Yes. MP4 player, ATM card, GPS system, video camera y flash drive. Yeah, that's right. Y como usted ya lo escribió, solamente le va a poner el número, ¿verdad? Exacto. Here we go. All right, one second. Entonces el verbo es number the items, right? Enumerarlos, number. Vale, solamente estoy asesorándome que le voy a compartir el audio, entonces let me just one second over here. Okay. Here we go. Page 48, exercise 9, listening. Good suggestions. Part A. Listen to people give suggestions about three of these things. Number them 1, 2, and 3. There are two extra things. 1. Be sure to use a stand or try to lean against something solid when you're filming with this. If you just hold it by hand, the picture often looks very shaky. Make sure to put in the battery carefully. If you push too hard, you can damage it. 2. Type in where you are now. Then type in where you want to go. Make sure to get the exact address. Then just listen to the directions. Be sure to watch the road. You don't want to have an accident. 3. Be sure to put it in correctly. Then punch in your secret code. Remember to press enter. And don't forget to count your money before you walk away from the machine. I'm sorry, so since in this case, you were just supposed to write a number, please, everyone, es decir, todos, si gustan, quítenle el silencio a su micrófono o algunos y me dan el número, por favor, you tell me, all right? So ATM is number 2, for example, all right? GPS is the first one. Yes, what's the first one, please? Número 1, no lo escuché. All right, okay, that's okay. Video camera. Video camera number one. GPS system number two. GPS and ATM card number three. Yeah, because of the money, right? Please don't forget to count your money, right? And my question is, what would happen if an ATM gave you a different amount? ¿Qué pasaría si nos da menos? ¿Cuál es el procedimiento? I don't know, right? What should we do? Okay. Yeah. Yo reclamo. Yeah, correct. Me too. Okay, and the last one was the ATM card, right? Mm-hmm. Yeah, number 3, right? Okay. Now, listen up, please. Hold on. Let me play it a second time just for us to write
I mean, just to get familiar with this, okay? But let's take a look at part B. Pongámosle atención, okay? Part B, listen again. Write two suggestions you hear for each thing. Then compare with a partner. Let me play this. If they say two things about how to use a video camera, you have to write them down over here. Number one, right, and number two. I cannot, right? But in your notebooks. So in this case, write two suggestions about each of the items. All right? Vamos a escribir seis oraciones, right? Dos de cada uno. Two for the ATM, two for the video camera, and two for the GPS system. Lo que dice el señor, ¿verdad? Cómo usar esto, count your money, etc., etc. That's what you're going to write. Okay? And I will play the listening. Lo que voy a hacer es que lo voy a pausar cada vez que él termine un artículo. All right? So I'm going to pause it. That's what I'm going to do. So I can give you time. Okay? Yes? We're good? Okay. Thank you. All right, here we go. Va a escribir, ¿verdad? Como solamente son sugerencias, acuérdese, usted comienza con el verbo. All right, you start with the verb. Whatever. So here we go. And one second, please. And let me look for the right. The right listening model. Okay, so one second. Nine. Part B. Page 48, Exercise 9, Part B. Listen again. Write two suggestions you hear for each thing. Then compare with a partner. 1. Be sure to use a stand or try to lean against something solid when you're filming with this. If you just hold it by hand, the picture often looks very shaky. Make sure to put in the battery carefully. If you push too hard, you can damage it. Okay. Acuérdese, como esta gente son nativos o lo que sea, native speakers, right? Native speakers. Esos son los nativos ingleses. Native speakers. Since these people are native speakers, they tell you the suggestion and then they explain it and they tell you the reason why, ¿verdad? Te dice, haga esto por esto, all right? O no lo haga porque le va a pasar esto. Igual que nosotros. So, two things were mentioned over there, all right? No voy a retrasar, so I'm not going to rewind this, all right? But I'm just going to pause it, okay? Entonces, item number two. Si usted lo captó, okay, it's okay. If you didn't get it, that's okay too, right? Porque se trata usted, ¿verdad? En contra del sistema, usted en contra del audio, all right? Y vamos, algunas personas son mejor para el escuchar, otras personas no, right? Etc. So here we go. Number two, GPS system. Hold on. Two. Type in where you are now. Then type in where you want to go. Make sure to get the exact address. Then just listen to the directions. Be sure to watch the road. You don't want to have an accident. Nice. I think she say like three examples over there. Yeah. She gave like three suggestions over there. Okay. All right, number three. Okay, number three over here. Three. Be sure to put it in correctly. Then punch in your secret code. Remember to press enter. And don't forget to count your money before you walk away from the machine. Nice. I think that everybody will get the last one, right? Todos vamos a poner el último, right? Yeah, I think everybody, let's see, relates, ¿verdad? Todos nos relacionamos, ¿verdad? Con lo último, right? With the ATM, right? Revisamos hasta dos, tres veces, right? That's what we do. All
we double check, right? Double check if the card is not there. Revisamos si dejamos la tarjeta ahí, right? And we check everything, right? Yeah, and now we also put some alcohol, right? That's what you're supposed to do, right? Not thanks to COVID-19. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, right? This is what's going to happen next. Let me play it again. Everything with no pauses. Le doy reproduzco, le doy play. Un comercial. Okay. Y usted toma nota. You take notes, right? From beginning till the end, desde el principio hasta el fin, y usted trate de escribir, ¿verdad? About the camera, about the GPS, and about the ATM. All right? Okay, here we go. Page 48, Exercise 9, Part B. Listen again. Write two suggestions you hear for each thing. Then compare with a partner. 1. Be sure to use a stand or try to lean against something solid when you're filming with this. If you just hold it by hand, the picture often looks very shaky. Make sure to put in the battery carefully. If you push too hard, you can damage it. 2. Type in where you are now, then type in where you want to go. Make sure to get the exact address. Then just listen to the directions. Be sure to watch the road. You don't want to have an accident. 3. Be sure to put it in correctly. Then punch in your secret code. Remember to press enter. And don't forget to count your money before you walk away from the machine. Okay. All right, so I was also taking notes. Yo también estuve tomando notas. And I have an idea what the audio is about over there. Okay. Now I'm going to send you to the breaker room. Lo voy a enviar al breaker room. And what you're going to do is lo que dice aquí. Then compare with a partner. Vamos a comparar en el grupo reducido. You know, your answers. That's what you're going to do. Va a comparar sus respuestas. Okay. Maybe, let's say, Juan Carlos has another example, okay? Or maybe we have the same, okay? En este caso, podría ser que Juan Carlos tiene lo mismo que yo, or he has something else, or something similar, ¿verdad? Algo parecido. Yes? Okay? Vamos a comparar, pues, sus respuestas en el... en el grupo reducido over there. Okay. And. All right. Y. Esto lo podrían hacer también, ¿verdad? Part C, if you think it's necessary. Or. Like, for example, the flash drive. We don't really use USBs anymore, right? Flash drives. And we don't really use MP4 player. Okay. Por ejemplo, algún aparato que usted se le ocurra que le pueda dar un consejo a alguien, I don't know, like cars, your cell phone, a laptop. Pensemos en objetos or devices, like the washing machine, for example. Algo que usted le podría dar consejo a sus compañeros de decir, ok, para tal cosa, haga esto, ¿verdad? O no haga esto. O sea, vamos a hacer dos cosas en este momento. Two things. We compare, comparamos, ¿verdad? Lo que escuchamos. Okay, about these three things. So we compare what you just listened to about the video camera, about the GPS system, and about the ATM card. Okay, hasta aquí creo que estamos claros. Yes? Right? La parte de comparar. Okay. Yes, yes, Anayansi, tell me. Dígame, Anayansi. Teacher, mala noticia. Le quería pedir el favor si usted me puede mandar el audio para estarlo repasando después, porque yo sinceramente no entendí ni una. Sí, yo se lo mando. Voy a ver si lo que están trabajando ahorita lo puedo mandar al WhatsApp, ¿verdad? Porque lo tengo que subir al Drive, luego bajarlo por el teléfono y luego compartírselos a WhatsApp. Pero igual, eso yo lo hago. Ya, yeah, ok.
perdón, el segundo paso que les quería decir, o la parte C, es piense en un aparato, your computer, your cell phone, something related to your work, algo que usted le dice en el trabajo, que tiene que tener cuidado, right? And you could give suggestions about that, okay? ¿Verdad? But that's optional. Pero eso es opcional si usted quiere dar consejos de cómo mantener su carro. No sé, su matrimonio, right? Your marriage, right? Cómo mantener su trabajo, right? Things like that, right? How to keep your work. O sea, dar consejos a entre nosotros, pero okay, be on time, etcétera, etcétera, right? Be responsible, cosas así. Pensemos en el caso del trabajo o casos de aparatos como computer o cómo cuidar a los hijos, cosas así, ¿verdad? Para que hagamos una mini conversación, no que me van a escribir, sino que para compartir, digamos, ok, vaya, en el caso de un matrimonio, en el caso de mantenerse saludable, ¿verdad? Like, keep yourself healthy. Like in the case of a computer, right? O si pasa mucho tiempo en la computadora, so be careful, ¿verdad? Levántese o algo, ¿verdad? Things like that. No sé si me explico, ¿verdad? Lo que les estoy pidiendo, aparte de comparar lo que escuchamos. Yes, let's see, Mr. Francisco. Yes, I understand, teacher. You understand what I'm saying over there, right? So the thing is that think of real situations like your family, your children, your marriage, your work, your health, su salud, right? Things like that. Your car, your things like that, right? Okay. Pensemos. Your garden, right? Su jardín, why not, right? Yes, things like that. Okay, so here we go. Let me just 1 second over here. Okay, so I'm making the breaker rooms right now. So try to join them. And here we go. De igual forma, yo los asisto en los breaker rooms y les puedo dar mayor explicación. Okay. Hello, hello. Teacher, de nuevo problema. Dígame. Perdón, teacher, sorry, pero. No podemos comparar porque ninguno de los tres entendimos. Ah, nos perdimos en el listening. Sí, nos perdimos totalmente. Es que, no, yo por ejemplo solo be sure, make sure, nada más. Yo solo entendí a la de que tuvo un accidente en el GPS. En el de GPS. No tuvo un accidente. No tuvo, sino que evita. Ajá, o sea, viendo el GPS no te vas a accidentar, ¿verdad? Entonces, ajá. Vaya, pues sí, mira, entendió ahí, más o menos captamos, ¿verdad? Pero el problema es escribirlo. Vaya, no se preocupe, ahorita mismo lo subo y me rebusco ahí para compartírselos al WhatsApp para que lo escuchen, ¿ok? Este... Es una buena práctica. No, la verdad que sí, y lo bueno que es algo que sí tiene aplicación, pues. Uh-huh. Es decir, no, uh-huh. No es algo que... Y por ejemplo, en el de la tarjeta de crédito, entendí que su código secreto... Ajá, yes, enter your password or your code, decía. Uh-huh. En realidad es password, ¿verdad? Ocupa otra palabra más, ¿sí? Más picky, ¿verdad? Pero, habla de money también. Money, sí. Le dijo, uh-huh. Bueno, no le voy a dar más detalles porque no quiero arruinarle la sorpresa, entonces. Este, vaya, ya se subió. Ey, está rápido este internet. Ahí está. Ah, pues sí, ya ahorita mismo, primero Dios le soluciono. Aquí estamos. Este, pero sí está interesante, la verdad, esto. Sí. Sí.
Aprendimos, ya ve algo. Lo que ¿no? voy a hacer. Dígame eso. Perdón. Voy a conseguir un programa que los audios los reproduzca, pero en modo lento para poder entender mejor. Exacto. Es que, pues sí, o sea, es bien válido, muy fluido. Entonces... Es válido. Va muy rápido. Sí, y captamos así partecitas, pero sí. Para escribirlo es lo que me cuesta. No, sí. La verdad que sí. Estoy, y esa es la práctica, ¿verdad? Y yo he ocupado 3 libros, tuve que escanear así. La ventaja, ¿saben cuál es? Que yo con estos libros aprendí inglés. Uh-huh. Entonces ya me los puedo de pe a pa. Entonces usted pues, aprendió inglés leyendo. No, yo asistí a una academia igual que ustedes, pero comencé yendo los sábados y luego iba de lunes a jueves en la UES. O sea, yo aprendí libros. Lo intenté, pero no me gustó, la verdad. Ajá. Entonces comencé en el 2007. Entonces, y a mí sí me gustó. Entonces, hold on. Just want to see if this one. Por ahí escuché a alguien que. Mira. Ahí está, ya lo encontré. Pues aquí estamos ya. Sí. Zen, vaya. Es un salvavidas. Yeah. Dígame, César, perdón, que lo interrumpí. Que por ahí escuché a alguien famoso, bueno, una famosa, que aprendió inglés leyendo los libros de Harry Potter. Ah, no, sí, eso es cierto. Yo me leí el primero, pero bien complicado. El vocabulario. Claro, ella vivía en Gran Bretaña, o sea, sí. Aparte vale. Que lo tuve que aprender a la fuerza. Ahí está ya el audio. Page 48, Exercise 9, Part B. Listen again. Si gusta, quizás escuchamos, no sé, y alguien comparte. Usted creo, César, puede un poquito más. Porque siempre nos ayuda. Y puede compartir el audio. Sí. Y de pero ello, que fíjese, dígame. Ya lo intenté, pero no sé por qué. Es que lo que pasa es que Saraí no sé qué hace, pero ella graba los audios y nos los manda, pero no sé por qué no lo... Cuando estoy en esto de... No, muy buena, muy buena. No, en el caso de cómo se llama, de Zoom, no sé por qué no puedo escuchar cuando ya estoy en Zoom. No entiendo, la verdad. Entonces quizás escuchémoslo, digamos, una vez más, o sea, individual, y tómense el tiempo que ustedes gusten y luego ya... quizás, lo comparamos. Sí. Quizás voy a hacer algo. Voy a traerlos de regreso. Lo escuchan y después cuando le digo ok, ya estoy listo, los mando otra vez en los mismos grupos, o sea, yo no tengo que tocar nada y ya para que así me cercioro que algunos ya lo terminaron y otros no, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ok, so I'm gonna check. Yo creo que sí. Creo que okay. Uh-huh. Yes. All right, so welcome back, everyone. Sé que todavía estaban quizás a compartir o estábamos en la etapa de negación. Maybe right, we were still on denial. Let's do something over here. Vamos a tomarnos el tiempo para escucharlo de forma individual, es decir, que usted reproduzcalo en su computadora o en su teléfono, conecte sus audífonos si guste. Y... escuchémoslo, voy a tomar el tiempo. I'm going to give you, let's say, like 3 minutes. Digamos 3 minutos, 1 minuto por cada audio. Y de ahí los mando de regreso a los breakout rooms para que ahí sí, ¿verdad? Comparemos. ¿Ok?
el audio está en WhatsApp, ya se los mandé. Ok, si usted ya tiene dos ejemplos y usted ya los tiene ya bien claritos, puede escribir más cosas, ¿verdad? De lo que dicen ahí, ¿verdad? Para que siempre sea un desafío esta actividad. So you can write more than two things. So go beyond, ¿verdad? Vamos un poquito más allá. ¿De acuerdo? All right. And now I'm going to mute myself and I'll be sharing with you. Les comparto el reloj, el cronómetro para acá. Después de los tres minutos pues, le damos. Ok. All right, so I'm going to send you to the breaker room right now. Okay, lo voy a mandar de regreso al breaker room para que hagamos a second try, all right? Segundo intento, all right? Here we go. There you go. With the same people, by the way, ¿verdad? Con los mismos participantes, miembros del grupo que estaba, right? With the same participants over there. All right. Join the rooms, please. And I'll see you there. All right. Nos vemos en un momento. Okay. All right. Dun, 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 dun. So what about now, Cesar? Hoy ya más o menos.
está en silencio, perdón, su micrófono. Perdón, sorry. No, casi que igual quedé. Vale, está creo bien. Que necesito más tiempo. Sí, vale. Solamente una pista, como aquí están dando más, más palabras y dicen otras cosas, casi siempre comienzan con la sugerencia y después la explicación. Así es. ¿Ok? Y si gusta, okay. Vamos a ver si Claudia captó algo, si no, yo les echo la mano, les comparto el audio y yo les digo, ok, si como escuchó, esto tal cosa, dijeron por ahí. Ok. Vale, sí. Claudia. En el primero lo que capté es que lo escribí así como lo escuché. ¿Está bien? Vale. The picture of in the very checking. Yes. O sea, está checando las fotos. Sí. La primera, sinceramente, hasta a mí me hizo dudar cuando la escuché la primera vez, pero después relacioné lo que dijo y dije, ah, ok, está tratando de decir esto, ¿verdad? Sinceramente. Okay. Y luego, make sure in the party. O sea, que como que está tomando, o está haciendo fotos de una fiesta. Sí, yo lo que entiendo es que él le dijo que ocupara algo para tenerlo firme, como un trípode. No mencionó la palabra, pero ocupó stand. Stand, ¿sí? ¿Verdad? Stand es como algo firme, ¿verdad? Como algo para que usted tenga firme y estar grabando. Eso es lo que capté de la 1. Yes, that's true. Y en la segunda, make sure head exactly Andres, porque el GPS le sirve para ubicar la dirección exacta de un lugar. Exactly, the exact address, correct, yes. Y el accident, Beth. And then you listen to accident, yes. Como tener un acceso o no sé. Ajá. Y el otro, don't have accident, o sea que le está evitando un accidente. El contexto aquí, de hecho, es un poquito más. Le dice, de hecho, o sea, tener cuidado, ¿verdad? Porque por ir viendo el GPS no te vas a ir a accidentar. Eso es lo que le quiere decir, ¿verdad? Entonces, vaya. O number three, quizás un poquito más manejable. Y en el 3, lo del código secreto, porque ya no terminé de escucharlo otra vez. Ahí hay que anticiparnos de decir quizás que dicen enter, use. Quizás podría ser eso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa con el dinero? What happens with the money? ¿Qué dijeron del dinero? ¿Sí se acuerda? No. No, ok. No vale. Me acuerdo. Hagamos una práctica, por lo menos. Porque la contraseña estaba incorrecta. Ok. Hagamos la práctica de le voy a poner el audio para el primer objeto, para for the camera, all right? For the camera. Ok. Here we go. Aquí vamos. Page 48, exercise 9, listening. Good suggestions. Part A. Listen to people give suggestions about three of these things. Number them 1, 2, and 3. Error de principiante ahorita, me van a disculpar. Le estaba poniendo la parte A. Nunca dijo las cosas, pero perdón. Hoy sí. Page 48, exercise 9. Part B. Part B. Listen again. Write 2 suggestions you hear for each thing. Then compare with a partner. Okay. 1. Be sure to use a stand or. Vaya ahí. Lo que le des. Sí, aquí estoy. No estoy en modo. Ok, César. Lo que le decía. Dice este muchacho. Be sure to use a stand. Procure. Be sure, cerciórese, be sure to use a stand. Stand. Aquí, esto, acuérdese que estos audios a veces son ya pasados de moda. Nadie ocupa una cámara con trípode, a menos que sea profesional, ¿verdad? If it's a professional, que es este caso, creo yo. So, you know, with your cell phones, right? Everybody, right? So that's what people do right now. But back in the days, it's be sure to use a stand. Ahí le dice ya la sugerencia. Ocupe, ¿verdad? Un trípode, ¿verdad? Stand. Ok. Y luego le va a explicar por qué. Listen, please. Try to lean against something solid when you're... Ahí le dice, try to lean against something solid, ¿verdad? Trate de a recostarse, decimos nosotros, ¿verdad? Pero trate de recostarse. Try to lean, L-E-A-N, try to lean against something solid.
o sea, trate de recostarse con algo sólido, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Okay, let's continue. Filming with this. When you're filming with this, cuando usted esté grabando, right? If you just hold it by hand. If you just hold it by hand, si usted solamente sostiene la cámara, como la cámara aquí, ¿verdad? Hold it by hand con una mano que la sostenía así, ¿verdad? Remember? Like this, right? The picture de la, often de looks la cámara very grande. Exactly. Okay. One second. Hold on. Hold it by hand, the picture often looks very shaky. If you hold it by hand, the picture will look very shaky. O sea, se le va a mover, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? The picture, ¿verdad? The picture. Y usted dice, así que galán, ¿verdad? Como lo va deteniendo así, sí, ¿verdad? Entendemos todo. ¿Verdad? No, yo eso estaba haciendo, pero... Sí, quizás la estrategia de Claudia fue muy buena porque ella lo relacionó más cómo se escuchaba. Yo no, yo por estar tratando de escribir bien, me iba peor. No, ahí solo hay que poner... es que esa fue el primer ejercicio que hice y no capté nada. Ajá. Dije más difícil. También de estrategia. Dije, lo voy a escribir como yo lo oigo. Muy buena sugerencia, eso lo voy a mencionar, de hecho, lo voy a mencionar. Porque si estoy buscando que esté bien escrito, entonces no hago nada. Porque... Si no, nunca me va a sonar igual, porque no lo voy a escribir igual como se pronuncia. Y no capta la idea. Es lo que yo les digo, cuando estamos leyendo en voz alta es la pronunciación, cuando leemos en voz baja nuestra cabecita es la comprensión, pero no podemos leer en voz alta y que se nos quede lo que estamos leyendo, eso no se puede. Es lo mismo acá. Y acá es el oído, escuchar y también interpretar. El oído tiene que, es lo mismo prácticamente, solo que no está leyendo, sino que es el mismo proceso que está haciendo su cerebro. Y aquí va, no, porque cuando leemos uno va a la velocidad de uno, pero cuando escucha uno tiene que adaptarse. ¿Ya? Entonces yo por eso cambié de estrategia, porque las tres veces que usted lo puso estuve intentando escribirlo bien, pero no capté nada. Solo para la conclusión, vamos a ver qué más dice el muchacho. Make sure to put in the battery carefully. Ah, ok, esa sí me parece muy. Aquí quizás no estamos familiarizados con la palabra batería. Battery. Make sure to put on the battery carefully, right? Tenga cuidado. Yo, en vez de battery, oí party. Yo por eso dije que estaba en una fiesta. Ya, a ver. Sí. De hecho, va a estar en una fiesta grabando en la boda. By hand, the picture often looks very shaky. Ahí le dice, ¿verdad? The picture often looks very shaky, right? Make sure to put in the battery carefully. Make sure to put in the battery carefully. If you push too hard, si la aprieta muy fuerte, you can damage it. You can damage it, right? ¿Lo va a arruinar? Mm-hmm. Okay. Pero no se preocupe, Mr. Caesar, porque lo que nos pasa es lo siguiente. Hemos visto la palabra de forma escrita. Lo más seguro es que usted ya la sabe, pero no la hemos escuchado. O la hemos escuchado como nosotros creemos que es, o la pronunciamos mal. Entonces aquí estamos reaprendiendo. ¿All right? Ok. Teacher, ¿sabe también algo que me resulta a mí fácil? Es cuando manda el audio, pero también tiene la opción como para verlo escrito. Ah, cuando la conversación. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, yo cuando repaso, estoy escuchando el audio, pero está la forma escrita. Sí. Y ahí voy como ubicando, relacionando. Y de ahí de repente se le quedan las palabras. Exacto. Ya lo pronuncia bien y ya sabe cómo se escribe. Eso pasa. Ok. Entonces, tarea aquí quizás para propia es el día de mañana o el fin de semana, Mr. Caesar, mi estimado. Escuche el audio. Y mire, eso hacía yo. Con una mi grabadora de meloncito, ¿verdad? De sandillita. Ponía el audio y le decía al profe, páseme todos los audios, por favor. Y de ahí le sacaba unas dos copias en el ciber, porque yo sabía que se me iba a rayar, ¿verdad? El primer CD. Entonces, y después las conversaciones las pausaba y las partes de así como esta me ponía yo así. Y con esa grabadora antigua, que usted va así, ¿verdad? Entonces, De los botoncitos, hasta poder escribir lo más que podía. De repente hacía lo que dice Claudia, como yo lo escuchaba, y ya
le decía al profe, profe, y period, literal, lo escribía yo, period, es que era punto. Entonces ya, y así más o menos aprendía. Pero obviamente eso lleva tiempo, ¿verdad? Y uno tiene que dedicarse, y ahorita ustedes pasan bien ocupados. Ok, pero de repente podemos hacer el tiempo. Ok, voy a revisar en los otros breaker rooms cómo van sus compañeros, y si no, nos regresamos, ¿verdad? Para seguir con algo más. Ok. Ok. Gracias, teacher. You're very welcome. Thank you. You're very welcome. Yes. Let's see here. Okay. Mm-hmm. Hello, hello. Ya tenemos entonces ya. Ahí está el teacher. Sí, ya. Ajá. Ahí está. ¿Y hoy quién les dice? ¿Quién se anima a decir la cualquiera? All right, so the first one was the camera, right? They mentioned something about batteries. They mentioned something about the picture being shaky. They also mentioned something. No les doy exactamente los verbos, solamente les dando ideas. Stand, sí. Yes, sir. And that's the first one, actually. That's it. La, okay. ¿Cuál es la estructura o el formato que ocupa esta gente para darle indicación, verdad, o la sugerencia? They first say the suggestion, all right? And then they explain it, right? Or they give the reason why. Le dice a usted, haga tal cosa porque si no le va a pasar esto. Okay? Exactly. And that's the logic they use. Esa es la lógica que ocupa. Entonces, okay, yes. Can somebody just give me an example? It could be from number one, two, or three. De cualquiera de los tres cosas que dijeron, situaciones de, out of the three situations, maybe Mr. Efraín, Zulma, Francisco, me dice una y una. Solo eso. Solo quiero example, right? I would like to just have a sample. Una muestra, okay? Sample. ¿Damos jóvenes, Efraín, o Zulma, o Catherine? ¿Se gusta? Le voy a decir yo de la tres. Okay. Okay. Se nos cortó, fíjense ahí. Se nos cortó. Va, vamos a esperar, tal vez se le mejora la conexión o no sé si es la mía. Okay. Mr. Efraín. Okay, es mi conexión. HM Card. Perdón. Ajá, de la. Sí, bueno, la. Sí, porque la que dijo como el que coincide con el GPS system. Uh-huh. Ajá, be careful. Diga la otra, el GPS. GPS, espérenme, tengo aquí todo devuelto. Be sure type. To put a battery careful. This is a video. Mm-hmm. Sí, the video camera. Mm-hmm. Yeah, the fire GPS, Zuma. Me fire GPS. GPS. Por escribirlas todas, creo que puse una donde no era. Sí, va. Sí, esa es the video camera. You know, they share a tip. Me pasaron por ahí una sugerencia. Escríbalo como usted cree que se escriba, ¿ok? Y después corrobore con sus compañeros o corrobore conmigo con cuál es la escritura. Para que usted no pierda, o sea, como cuando le enseñaban a los que estudiaban secretariado, ¿verdad? Taquigrafía creo que era, ¿verdad? Unos ganchos que hacían. Sí, taquigrafía, ajá. Entonces, es válido, ¿ok? Pero hay que contar el verbo principal, ¿verdad? En este caso, él comienza, creo que dice, be sure to stand. Por aquí lo tengo, vamos a ver. Or make sure to use a stand and then to lean against something solid, right? Something solid. Or your picture will be shaken. Le dice, and if you hold, no, if you hold it with your hand, le dice, si usted lo agarra a la cámara con la mano, okay, y ya le dice que lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la batería? What happens with the battery? ¿Cuál es la indicación? Be sure to put a battery carefully, right? Yes, correct. Well, put it hard, it cold, be damaged. It could be damaged. Yes, correct. Exactly, yeah.
O sea, inserte las baterías con cuidado, si no la va a dañar. That's what they said over there. You got it. You got it. All right. Okay. So, yeah, I guess everybody finished. We should come back to the main session. Y desde ya les pido de favor, si gusta, Mr. Efraín, nos comparte lo de la videocamera, the examples over there. Y si gusta, Zulma, you can share with us lo del ATM, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos claro, lo de la tarjeta, of the ATM card. Ok, number two, video camera. Be careful to watch the truck if you don't want to have an accident. All right. Is that video camera or the GPS? GPS. Yeah. That's a GPS. Sorry. Yeah, that's the GPS. Video camera. Mm-hmm. Yeah, that's the GPS. Yeah, you're right. Mm-hmm. Correct. It's like, so if you're watching the GPS, be careful not to have an accident, right? Es como que va viendo el GPS y se va a ir accidentado. O sea, be careful with that. And with the ATM, Mr. Francisco, what do they say about the ATM, sir? ATM punch correctly your secret code. Yes. And don't forget to count your money before you walk away from the machine. Yeah, that's basically what they say over there. Yes. Yeah, count your money right before you go home. Yeah. Cuéntelo, right? Nice. So let's go back to the main station, right? Okay. Hey, we're okay, teacher. All right. So, hello, everyone. Let's see. ¿Quién se anima, verdad, a reportar lo que captó? So who would like to help me? And you decide. You can start with the camera or the GPS or the ATM. You can tell me one example or two examples very quickly porque tenemos que avanzar, ¿verdad? Con lo demás que tenemos esta noche. Okay. Alguien que agarre aire and then says me, please. All right. Que sea voluntario porque si usted todavía está batallando con esto, lo cual es, no hay ningún problema, no quiero ponerle más carga, ¿verdad? Más estrés. Yes. Raúl, you have your mic open. Ahorita lo apago. I'm just kidding, sir. No. No, ¿cómo es lo que usted dice? Que si usted captó alguno de los tres, lo puede compartir, ¿verdad? Sí. Así, algo champepeado, o se lo digo en español, porque en español sí se lo puedo decir enterito todo lo que vieron. Hagamos las dos cosas, digamos. Nah, dice, por ejemplo, use the camera stand. Ajá. Hold in. Firm. Uh-huh. The picture is shake. Yes. Be careful. Don't press for damage. Si lo presiona muy duro se puede dañar. Uh-huh. La cámara en sí o la battery. La cámara. Okay. La batería no. Eso sí no. Okay. All right. Por ahí me dijeron, ¿verdad? Esto solamente es por chiste lo voy a hacer, ¿verdad? Que era party, ¿verdad? Entonces. All right, but no, it's the battery, right? Battery, okay. But that's okay. Don't worry about it. Thank you, sir. Alguien más que se anime. Y de ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el audio, lo voy a pausar y yo voy a transcribir literalmente lo que estén diciendo. All right? That's what I'm going to do. Okay? Si ustedes gustan, ¿verdad? Si no, lo escuchamos, porque no les quiero arruinar el hecho de la sorpresa de que si usted lo quiere escuchar en su casa, es como que, ok, porque lo dije yo, ¿va? Sino que, que sea por su fuerza. Yes, somebody here? Yes, proceed, go ahead. Ok, the GPS system, typing where you are now, or typing where you want to go.
Yes. Listen to the direction. Be sure watch the road. You don't want to have an accident. That's perfect. All right. That's perfect. Right. That's después perfect. De 100 veces. Estábamos en el mismo grupo. Así ven, yo le di la respuesta. No, no tanto así, pero fue un esfuerzo entre en equipo. Sí, literal. Póngalo otra vez. That's the idea, de eso se trata, ¿verdad? And what about the ATM? ¿Alguien que se anime para el ATM? Yo, teacher. Zulma, go ahead, please. Thank you. Be sure, remember, correct, push your secret code. Yes. Don't forget to count your money before you walk away. Mm-hmm. Yeah, that's perfect. Y a mí se me quedó más eso, ¿verdad? Por el dinero. So, don't forget to count your money before you go away. Okay. Yes, thank you. I appreciate your help, everyone. Quizás solamente les voy a ayudar con el script del primero para dejarles el number two y number three for you, porque creo que algunos lo van a seguir escuchando, ¿verdad? Es como, this is personal, right? Esto ya es personal. Okay. Yeah, this is a crusade, ¿verdad? Es una cruzada, right? It's a crusade now. Okay, so I'm going to play it and we take you from there, all right? Un consejo que me dio alguien por ahí, sugerencia, es que en estos casos escribamos no la palabra correctamente, pero más o menos para captar la idea y después corregimos, ¿verdad? El spelling, all right? Esa es una estrategia, porque si queremos escribir correctamente es como que nos quedamos like that, right? Like that, I can see that, ¿verdad? Eso es sudor, sangre, everything, ya dejamos las neuronas, ¿verdad? Yeah, I can see that. All right, so here we go. One more. All right. En este momento le voy a dar... Page 48, Exercise 9, Part B. Listen again. Write two suggestions you hear for each thing. Then compare with a partner. 1. Be sure to use a stand or... Okay. Obviamente, dijeron, be sure to use a stand. All right? Be sure to use a stand. Or try to lean against something solid. Or try to lean against something solid. L-E-A-N es recostarse. Y le dice, o sea, asegúrese de ocupar como un soporte y o recuéstese contra algo sólido, right? Or make sure to lean against something solid. When you're filming with this. When you're filming with this. If you just hold it by hand. If you just hold it by hand, the picture will be shaken, le va a decir. The picture often looks very shaky. Okay, often looks very shaken. Make sure to put in the battery carefully. Make sure to put in the battery carefully, right? Or if you push too hard. If you push too hard, the camera or something will be damaged. You can damage it. You can damage it, all right? Okay. Entonces, básicamente son dos sugerencias, all right? So use a stand when you're filming, if you hold it with your hand. So make sure you lean against something, así como algo, ¿verdad? Okay, recuéstese. Or the picture will be shaky. And then if you put in the batteries, don't push too hard or you will damage it. Okay? You will damage the water. All right. There we go. Obviamente había escuchado esto. Y yo les cuento la anécdota que más o menos me acuerdo que estaba cuando estaba aprendiendo inglés ya hace tiempo. Que yo aprendí con estos audios y estos, de hecho son unos libros, entonces me familiarizo con esto, all right? So that's why, all right? There we go. So let's continue, my friends. So a personal quest, ¿verdad? Es decir, algo personal. Le hicieron signos en las neuronas. Todita, ¿verdad? Yeah. Como diría Buda, ¿verdad? Alcanzaron, ¿verdad? El Nirvana, right? Yeah. And there we go. And hold on.
vamos a saltarnos un ejercicio que de hecho íbamos a exprimir, ¿verdad? Squeeze the other neurons that you have. Y vamos a hacer algo más, más decente y mañana dejamos eso ya que es repaso, ¿verdad? Entonces, para coronar eso. Ok. Just one sec, come over here. Ok. Here we go. Y todavía no baja la temperatura, ¿verdad? It's still too hot in here. All right? It's still too hot. Hold on, please. Estoy buscando la pantalla correcta porque vamos a saltarnos un par de slides over here. All right, so this is the one. So on unit 2, you are supposed to learn, se supone que tenemos que aprender y ustedes van a aprender, yo creo que ya aprendieron. I will be able to provide instructions for actions or activities in simple commands. And in this case, para relajarnos un poquito, I need 2 volunteers. Así rápidamente, you know, very quickly, 2 volunteers, please, so you can practice this conversation over here. All right? Yes. Yeah. Sana, yep, thank you. And somebody else, please. Yes, Francisco. Thank you, sir. All right. So, Mr. Francisco, you are Luke Skywalker, and then Marcia, you, Susana, please. Yeah. Go ahead. Please send this package. Yes, ma'am. Need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Lo siento, pero absolutely. Ok, voy a decir la siguiente frase. Hey, Luke, may the force be with you, right? I gotta say, right? Que la fuerza está contigo, right? Sí. No soy fanático, les diré, ¿verdad? Pero he visto por lo menos la película, la primera donde Harrison Ford está bien cipote. Ok. All right. So, here we go. So, as you can see, these are commands. Si usted quisiera decir, como en buen o mal salvadoreño, la palabra ahorita, o la frase siguiente que no existe, ¿verdad? Utualito, dice la gente, utualito. That's what they say, is right away. Right away. Sí, cómo no, ahorita, ¿verdad? Right away, eso significa, all right? Right away, en estos instantes, right? En este preciso momento, right away, right? Sure. Okay, as you can see, these are commands. It says, please send this package. Yes, ma'am. Sí, señora, ¿verdad? Sí. Do you need anything else? ¿Algo más? Anything else? Sure. Write a memo. Okay. About this. Right away. En estos instantes. Just give me one of those memo stickers, right? La vieja escuela, ¿verdad? En los post-its. Sure. Here you go. Esta palabra, esta frase, here you go. Traducción literal es aquí tiene. Here you go. Bueno, literal sería aquí usted se va o aquí va. Pero es aquí tiene. Here you go. Si usted le da algo para que lo sostengan, le va a decir, here you go, all right? Here you go, aquí tiene, okay? Here you go. So, supervise the new interns. Interns, ¿verdad? Son los que están haciendo las pasantías, ¿verdad? Interns, the new interns, over there, okay? If you are a doctor in the social year, ¿verdad? En el año social, Susana se va a relacionar, ¿verdad? Bien exprimida, you know, very squeezed over there. All right. And then is that's what it means. O aplica en cualquier otro rubro, right? In any field, rubro, field, F-I-L-D, ¿verdad? Como campo, field, es un campo, ¿verdad? Field o rubro. All right. So commands o consignas. Commands are direct instructions or orders to do something, ¿verdad? Y le agregamos please to sound more polite, ¿verdad? Para ser más cortés. Please place an order for more voces, ¿verdad? Por favor, coloque o ponga una orden para más cajas. Call the supervisor, please. Esa palabra, ¿verdad? Nos ha puesto a temblar a algunos. Yo trabajé en call center y me decían, may I speak to the supervisor, please. May I speak to the manager. Yo, okay. I'm the manager, right?
I wish. Teacher. Yes. Teacher, please, can you spell again field? Yes, field, of course. Or rubro? Yes, it's a... Lo voy a hacer en inglés y luego en español, ¿verdad? F, I, E, L, D. Okay, thank you. It's the same thing like farmers do, right? Lo que hace la gente en el campo es field, ¿verdad? Es lo mismo. La misma palabra se ocupa. Field, right? Rubro. You can also say industry, right? Pero ese es industria, pero rubro es field, right? So what's your field of studies? Usted dice, ¿cuál es su campo de estudio? What's your field of studies, right? Etc. Let's continue. All right, so what you're going to do right now before you leave, y vamos a descansar, ¿verdad? Las neuronas que nos quedan. How to use commands to order or tell someone to do something. Esto solamente es un repaso para introducirnos a la parte 5, right? Part 5 over here. Commands, please write a check. Y si gusta, ¿verdad? Y todavía nos queda aliento, no hemos sido todavía consumidos. Let's say this, please. Digamos esta frase, ¿verdad? With your microphone off. Si gustan, please write a check. Please send a memo. Please check the report. And please supervise the employees, ¿verdad? Pongámosle cuidado a esa palabra. Employees, empleados. Ahora, ¿verdad? Se le llaman colaboradores, right? Empleados, right? And, and please go to a meeting, ¿verdad? Write a check, send a memo, check the report, supervise the employees. Empleador es employer. Employer, ¿ok? Empleador. Empleador, employer. En lugar de la doble E, solo lleva una E y una R. Employer, así como se escucha. Employer. Go to a meeting. So what you're going to do is the following. Dice brainstorm, o es decir, haga una lluvia de ideas, brainstorm 6 things your classmate's boss needs him her to do tomorrow. Aquí no vamos a hablar de una tercera persona, o usted se va a imaginar lo que hace, por ejemplo, si tiene un manager o un supervisor, Raúl, o Ms. Rocío, o Mr. César, o Mr. Francisco, etcétera, etcétera. Right? Sino que pensemos en las cosas que le va a decir su superior, o si usted es el superior, ¿verdad? ¿Qué le va a decir usted a sus colaboradores? Let's see, tomorrow, Friday, and maybe next week, y pensemos at the end of the month, que ya se acerca, ¿verdad? En 2 semanas, the end of the month, right? ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en 5 consignas o 5 actividades, como que usted diga el to-do list, ¿verdad? To-do list, ¿verdad? Como lo que hay que hacer mañana, que usted le dice a alguien, usted, assign this to somebody else, or you do it by yourself, or you tell it to somebody else, right? Okay. Entonces vamos a corroborar aquí si estamos en sintonía. Mr. Baltazar, perdone. What do you have to do right now, verdad? ¿Qué vamos a hacer con lo que les he tratado de explicar en esta parte de acá? ¿En español, teacher? Yes, sir. Go ahead, please. Okay. Vamos a, si yo soy el empleado o soy el superior, vamos a tratar de explicar qué es lo que vamos a creo, ¿verdad? O qué son los comandos que le vamos a decir a, o que nos van a decir en este caso si soy empleado. Exacto. Y vamos a comenzar con el verbo, ¿verdad? Como, no sé, do the inventory, right? Call the customers or call the clients. Okay, make sure the, I don't know, the cargoes are checked in, right? Or check the storage, something like that, right? Okay, send this package or take this package over there. Comencemos así, ¿verdad? Con una frase, no le ponga you or fulanito, no, solo comencemos porque esos son los comandos. Comenzamos con el verbo and then just the theme over there. Después usted puede compartir, esto yo se lo digo, ¿verdad? Esto, por lo otro, y eso lo puede decir en español, if you want to, right? But in the meantime, pensemos, 5 things, que usted las dice o que usted tiene que, ¿verdad? Seguir, all right? Thank you, Mr. Baltazar. Thank you, sir. So, and for this, I'm gonna make the breaker rooms, y lo voy a hacer
you know, since right now, desde este momento, pero con otras personas. And then we take it from there. Okay. A la mecha, en el momento quizás pensemos, ¿verdad?, en las actividades que nos van a pedir. Permítanme. This is on the PDF, right? Pero básicamente usted creo que está haciendo las actividades o sus obligaciones, ¿verdad? Esa es la palabra. La, your task or obligations, right? Or responsibilities, right? Responsibilities es traducción de obligaciones. Okay, responsibilities. Y voy a mandar esa palabra. Responsibility. Right? Or responsibility. Está en el chat, all right? It's on WhatsApp over there. So, I'm doing the breaker rooms right now, my friends. Okay, so here we go. One second, please. All right, so I'm going to open the rooms in here. Obviamente no vamos a terminar de hacer esto hoy y tenemos tiempo para mañana porque ya casi son las 10. So it's almost 10 p.m. So 4 more minutes. Si alguien me confirma quién se iba a quedar para esta noche, ¿verdad? Porque el señor Diego no se unió. Creo que era usted, Susana, o alguien más. Después de las 10, 10 minutos. No, ¿verdad? Yo, teacher. Zulma. Zulma era, ¿verdad? Zulma, ok. Thank you. Appreciate it. So join the rooms, please. Okay. Ay, sí, ha estado bien complicado este sueño para mí. Ay, no, teacher, usted, ¿por qué tuvo que...? Siempre la cacho, vea, siempre la cacho. Siempre no me cacha en el sueño usted, teacher, no. No se preocupe, hoy ha estado pesado, ha estado duro hoy. Hoy pero ha estado mire, duro. Por lo menos los últimos 5 minutos van a estar juntos, van a estar juntas. Esta semana peluda. Ya nos extrañábamos, teacher. Y semana peluda para ponerlas a las tres. Ay, sí, ya eso veo. Sí, mano peluda. Sí. Eso me tardé. Sí, eso les dije. Ay, hoy sí. Sí. Divertido. Ay, no. Solo entra y uno se queda como, uy. Es que como, como el chavo del 8. Chavo del 8. Ajá. Se me chispó. Como para que hay es que este sistema, si yo le doy, digamos, ingresar a tal grupo, de un solo me ingresa. Este, no les avisa como, en el camino, sino que. It's true. No, no lo sé, Rick. Parece falso, ¿verdad? No lo sé, Rick. Ajá. Okay. Dudoso. No va a compartir, Rocío. Sí. Ahorita. Bye. No tengo el... Ya es le que digo... está en el libro. Ajá, está en el libro. Es que tengo serios problemas con mi WhatsApp. Okay. O sea, con los archivados. Como murió mi teléfono. No sé si alguien más. Les voy a mandar la imagen mejor. Por. Sí, además ya esto prácticamente ya está terminando la clase, gracias a Dios, ¿verdad? Ya va a sonar la alarma. Ya me va a sonar, ya me cachó. Bueno, yo había puesto check to email today. Puede ser, yo había puesto please check the route return of this day. Ajá, that's a good one, yes.
Ahí está en el chat ya. Ahorita. Sí. Gracias. You're welcome. Sí, un montón de cosas que hay que hacer. Sí. Ahí está. También. Ok. All right. Puede ser, bueno, puede ser please, puede ser solamente la indicación. Exacto, exacto. Oh. Yes. Right. Let's see. Caigámosle a alguien más, vamos a ver. El tipo de orden que se está dando. Digamos. Perdón, lo voy a interrumpir. Aquí serían ejemplos de que usted va a recibir mañana o las cosas que usted va a hacer, digamos, estos días. No nos vamos a poner a preguntar de, digamos, Mr. Nelson o Mr. Efraín, sino que va a ser, digamos, pensemos en cuáles son mis obligaciones, ¿verdad? Asignaciones en el trabajo. Que, digamos, le van a decir a usted, Efraín, o usted le va a decir a su compañero, por ejemplo. Yo, por ejemplo... Yes, sir. For example... I am accountant, entonces deliver financial statements early. Ajá, deliver financial statement early. Yeah, yeah, that's a good example, ¿verdad? That's a good example. Porque me va a vencer la renta y hay que presentar. Yeah, it's true, it's true. Yeah, you're right. What about you, Mr. Efraín? Do you have something? Like an example? I write my report of the production of the week. Okay, entonces sería write the report of the production of the week. Solamente de una sola vez, ¿verdad? Escribir o redactar tal cosa, ¿verdad? No la voy a poner. Ajá, no tengo yo lo voy a hacer o tú lo vas a hacer, sino que write the report of the production this week, o lo podemos simplificar, write this week's production report. Yeah. Okay. All right. Just like that. Mr. Nelson. 30 segundos. Okay. Yes, I know. go to find a vacuum on the archive room. All right. So go to what you said? Go to find a vacuum. Okay, go to find okay. Room. Okay, room, ¿a qué se refiere, perdón? El cuarto de archivo. Ah, okay, file room. Archive room. All right, so welcome back, everyone. I brought you here very quickly, los traje rápido para hacerle honor a los 10 minutos que vamos a tener después. But in that way, you're going to have more time to think about this tomorrow. Van a tener un poquito más de tiempo de pensar, ¿verdad?, en sus obligaciones. Like maybe your colleagues, ¿verdad?, sus colegas, your coworkers, or your superiors are going to tell you, or you are going to tell them, ¿verdad?, que usted les va a decir o que le van a decir. Okay. So, pensemos todavía un poquito en eso. Not today, right? Don't think about this today, ¿verdad? Ya no queremos que nos dé dolor de cabeza. You're gonna have a headache over here. All right. Teacher, no soy, una duda. No soy explotador, ¿verdad? Parezco, pero no. Yes, sir. Yes. Solo es lo que las órdenes que nos dan los superiores o lo que ya tenemos asignado a diario que tenemos que hacer. Podría ser lo que tiene a diario, porque usted dice, como el to-do list, por eso le mencionaba, como un to-do list. Es el to-do list, como son las obligaciones. Usted dice, mañana ya tengo mi rutina. I do this, I do the other one, pero usted dice, okay, send the emails, check mark. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah, that's a good question. So, see you tomorrow, everyone. So, I'm staying with Ms. Zulma over here. Okay. So, and thanks for everything. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Bye, Nancy. Bye. Bye. Bye, everybody. Bye, everyone. Yes.
Bye, Mr. Nelson. Goodbye, sir. All right, so Mr. Eduardo, goodbye, sir. Let me just one second come over here. There we Yo go. Yo creo que él no sabe que ya terminó la clase. Lo que pasa es que él siempre se pone a trabajar y a hacer otras cosas, entonces. Y se atiene que ya hizo la plataforma y de que se defiende más o menos, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a reportar eso porque a mi punto de vista se está desaprovechando la oportunidad de alguien más que pudiera estar. De alguien más. Alguien sí, porque más, yo estuve con él en el grupo y pues yo le hablaba y quizás solo nada. Pone la cámara. Sí, bueno, nada. No pone ni la cámara, sino que la foto ni el micrófono. Sí. Y le decía, Eduardo está ahí, vamos a hacer una actividad, Eduardo, pero nada, no apareció. Nada, sí, ya todos a este momento identificaron y hacemos bromas nosotros, de hecho, de eso. Ajá. Ajá. Lo voy a reportar, porque ya somos adultos y hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes, ¿verdad? No solamente se trata de que voy sí, a ir pasando, voy a ir pasando y voy a tener un cartón que me diga que yo sé inglés. No se trata de eso. ¿Verdad? Así como ahorita, que usted tomó la oportunidad. Sí, quizás otro necesita eso. Usted tomó la oportunidad ahorita porque el otro señor no está, ¿verdad? Entonces, vaya. Si gusta, quizás en los primeros 3 minutos, antes que sean las 10:10 y hasta las 10:15, vamos a estarnos para aprovechar 10 minutos exactos. Que usted me diga, mire, en esto necesito que usted me ayude o le pido de favor eso. Por ejemplo, Douglas me dijo, pregúnteme a mí o hágame participar o cualquier cosa. Entonces, igual con Efraín me dijo, explique un poquito más. Por eso me he detenido hoy, ¿verdad? No sé si se fijó que hoy me detuve un poquito más a decir esto, lo otro. Porque ustedes son los que saben más, ¿verdad? En estas cosas. Dígame. Fíjese que a mí me cuesta realmente bastante, pero yo antes me basaba bastante en lo que la teacher escribía, ¿verdad? Porque ella iba escribiendo lo que íbamos a ver cada día y yo tomaba nota de todo, y ahora me cuesta porque casi no se detiene mucho en las imágenes, en la información que nos da, ¿verdad? Entonces yo en el tiempo que me queda libre en el trabajo lo repaso, pero ahora de las clases que hemos tenido solo he llenado 2 páginas porque casi no copio nada, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me cuesta un poquito en ese sentido porque primero casi no entiendo, me cuesta cuando escucho los audios no entiendo nada, sí. Porque este inglés es como más rápido, más fluido, entonces yo estoy captando las frases, pero no logro captar ninguna porque no sé, va británico el inglés, ¿va? Entonces es como más corrido, más fluido. Y pues a mí me cuesta bastante, pero sí, no sé, ¿verdad? En qué medida pudiera tal vez, cuando se va, por lo menos ahora lo que vimos, ¿verdad? La estructura de cómo... que primero va el sujeto, luego el verbo, luego lo que vimos de los imperativos. Ajá, cabal, los imperativos. Pues, o tal vez, no sé si dejarlo un espacio o poner solo específico cómo se forman, en qué momento se utilizan. Okay. No sé, como la estructura de cómo formar las oraciones con un imperativo. Más explícito el hecho de que le diga como una fórmula, hágalo el sujeto o tal cosa. Ajá, pero es en mi caso, ¿verdad? Los demás quizás entienden, pero en mi caso sí me cuesta. No, pero eso no me cuesta a mí, porque lo que hago yo, me voy a la diapositiva, abro una nueva y ahí solo le pongo, va, imperativo, usted pone verbo, tal cosa, complemento, nada más, y ya. Ya sé, es como escribir en la pizarra. Ajá. Es como escribir en la pizarra, porque eso es lo que hace uno. Ajá. Y tal vez ahí, ¿verdad? Vaya, dígame esta otra oración para que yo, o los demás quizás vayamos captando, que nos podemos equivocar, pero usted ahí nos ayuda, ¿verdad? No, esto no es así, sino que es así. Pero quizás cómo hacernos participar más, porque del error vamos aprendiendo. Sí. Y yo en mi caso sí quisiera que también me haga participar más. Vale.
y quizás todo va, pero en mi caso también que me tome en cuenta y que tal vez me diga, vaya, formule una oración para ver si usted comprendió dónde va el ajá, en este caso ese imperativo, el verbo, porque fíjese que yo tengo, a mí me cuesta mucho con los auxiliares, me cuesta hacer las negativas, porque yo me imagino que todas las negativas llevan do o das, pero no es así, ¿verdad? En presente sí, pero ya depende el tiempo, si es pasado ya cambia el auxiliar, o sea, en cada tiempo gramatical es un auxiliar distinto. Sí, ajá, sí, ajá. Pero a veces a mí me cuesta saber si lo pongo, por ejemplo, si dice, ella baila, y si lo quiero poner, no, ella no baila, tengo que decir, no, ahí donde me cuesta, no, ah, okay. No, okay. No, no, she no, no, no sé, ahí es donde me cuesta. She doesn't, vaya, lo que usted me ha dicho es una gran verdad, del hecho de que hay que escribir las estructuras y detenerme a preguntar a cada uno, quizás no a todos, pero por lo menos digamos unos 5 o 6 ejemplos de ustedes y así digamos, no, no sé si es así, ¿verdad? O sí, está en lo correcto. Ajá, a unos 3 o 4, pero que nos quede como un poquito claro. Sí, de hecho, poquito a poquito lo voy a ir haciendo y quizás para quizás darle a conocer un poquito de cómo se organiza lo esto. De hecho, este día tendría que haber cubierto otro tema yo, pero voy un tema atrasado. Sí. De hecho, voy un tema atrasado. Todavía yo me voy deteniendo un poquito más porque hay necesidad, no solo de que voy a cubrir los temas. Sí. Pero sí. Poco a poco yo tomo nota y tomo en cuenta lo que ustedes me dicen y se lo digo no para quedar bien ni nada, o solo para que lo que usted quiera escuchar. Pero lo voy a hacer, no se preocupe. A veces yo no lo hago por el hecho de que me pueden decir mucho se entretiene o tal cosa, pero si ya 2 o 3 personas me lo dicen es porque, ok, por lo menos a ustedes en estos 5 o 10 minutos que explico esto, ustedes le sacan captura de pantalla, se lo mando después, usted lo va a aprovechar. Entonces, y de eso se trata, ¿verdad? Si 2 o 3 personas aprovechan lo que uno está diciendo, ya uno ya se queda tranquilo. Vaya, lo de los viernes, es el día que a nosotros nos piden, de hecho, por agenda o por planificación, que hagamos un repaso lo de la semana. Y de hecho, mañana viernes vamos a hacer repaso de todo lo, o sea, no todo lo que hemos visto, pero sí la gramática en sí y ejemplos específicos. O sea, mañana vamos a ver el presente simple con las cuestiones negativas. Y la tercera persona, brevemente, con ejercicios, vamos a ir, o sea, yo les voy a acompañar, si es posible, en un ejercicio, o sea, en los 10, 15 ejercicios, les voy a decir, vaya, tal cosa, y de ahí ustedes lo voy a dejar trabajar solitos. De ahí en los Hyperbole of Frequency voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Le voy a hacer uno yo ejemplo de cómo se tiene que hacer, y vamos a seguir con los imperativos, vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo estoy consciente que de repente en la clase, en la primera clase que se mira, no captamos bien. En la segunda, ya más, por ejemplo, ayer creo que no habíamos captado tan bien como ahora, ¿verdad? Los imperativos. Sí, sí. Entonces, por lo menos necesitamos como una clase y media para que nos quede clara las cosas. Yo, eso es el cálculo que he hecho. Pero fíjese que INSAFOR nos pide que cada día sea un tema. Sí. Y eso no. O sea, que van corriendo. No, no es posible. Entonces, yo lo que hago es apurarme en algunas cosas y después detenerme en esto, pero poquito a poquito vamos a ir aprendiendo, no se frustre, dedíquele el tiempo que sea necesario, si usted 5 o 10 minutos, eso lo va a aprovechar. La ventaja es lo siguiente, le voy a decir un secreto y usted ya lo sabe, es más probable que usted aprenda, ¿verdad? En este formato y va a aprender, digamos, a su tiempo y se tarde quizás un poquito más de tiempo. Usted, caso personal, pero si es constante en las clases, si las plataformas las hace usted o les ayuda, no importa. Lo importante es que usted mantenga el puesto de la beca y poquito a poquito usted va a ir aprendiendo. Pero cositas así claves, si usted me tiene que decir, ¿verdad? O me escriba, mire, en el día puede escribir,
refuérceme o mándeme, no sé, un ejercicio o mándeme un cuadrito que me diga la explicación de tal cosa. Yo lo voy a escribir y voy a hacer el ejercicio para que ya no se me vaya quedando, digamos, en el tercer módulo y se me vaya a frustrar. No, si no está conmigo o está con alguien más, se puede frustrar y usted dice, no, ya no entiendo nada, yo aquí ya no voy más, ya va a dejar de estudiar, porque eso puede pasar. De hecho, ya lo había pensado, fíjese. ¿Verdad? Ya lo había pensado, porque siento que no voy avanzando, porque siento que, que hay muchos de los que están ahí en el grupo que saben bastante, y entre ellos los que saben, pues casi ellos responden, casi ellos resuelven las cosas. Entonces uno se queda como, mejor no participo porque me da pena. Sí, se frustra. Que vean que no puedo, ¿va? Sí. Ajá, entonces. Sí. Y tal vez, teacher, no sé si cuando hace los ejercicios donde uno tiene que responder, tal vez, no sé si le quedará el espacio de responderlo a usted y contrastar con nuestras respuestas para ver si uno escribió bien. Ah, ya lo entendí, sí. Sí, tiene razón. Cuando yo les pongo algo y yo lo dejo en blanco, no se los pongo. Entonces, ese refuerzo necesita usted. Ya le entiendo. Ajá, para saber que uno pues lo hizo bien y si no, pues uno, yo lo corrijo cuando lo pongo. Sí, porque van a tener la opinión de sus compañeros, pero necesitan que yo les diga, sí, esto está bien. Entonces, ya le entendí también, ese sentido. Eso lo voy a hacer también. Es lo que pueda, ¿va? Porque realmente tantas cosas no se pueden abordar en una sola clase. Tiene razón, tiene razón. Sí. Pero por lo menos en el tiempo que se normalizan las cosas de pandemia, yo le aconsejo que se mantenga. Y si usted va a dejar de estudiar, que ordene bien las cosas, que hable con la gente de ahorita de inglés corporativo o con sus recursos humanos, o si usted es la que está a cargo, para que deje las puertas abiertas, porque si regresamos presencialmente, ya usted ya puede ir a su ritmo. Y no importa si deja el módulo, lo importante es aprender, ¿verdad? Sí. Entonces, no lo voy a dejar, pero como le digo, yo lo había pensado, no lo pienso dejar, sino que es como parte de la frustración que entra cuando uno sabe que se va quedando atrás. Pero no, de hecho no puedo dejarlo porque yo soy la que ha inscrito todo al grupo. Ah, ok. Sí, ok, por eso le decía, oye, que usted está a cargo. Ajá. Ok. Sí, ajá. No, pero eso es en lo que yo puedo ayudarle, si usted me escribe en el día, mire, necesito que por favor me mande algo de esto, tercera persona. Yo el día sábado alguien me escribió, de hecho Rocío, me escribió y me dice, mire, yo me frustro en esto y le mandé 4 artículos, 4 enlaces de esto y ya le voy a dar seguimiento. Mañana le voy a escribir un día de esto. Cómo va con tal cosa. Entonces, para que usted ya me diga, no, fíjese que aquí no sé, yo le puedo escribir un audio, le puedo mandar un audio y le digo, ah, tal cosa, así es. O yo lo refuerzo en clase, mire, hagamos esto, ¿verdad? Así que no tenga pena, ¿ok? Vaya, está bien, teacher. Así que solamente, y espero pues ahí que sigamos aprendiendo día a día. Sí, sí, de eso se trata. De eso se trata. Así es. ¿Verdad? Bueno. So, vaya, pues entonces le agradezco, teacher. Bueno, all right. So, have a good night. Bye. Bueno, good night. Good night.